Ah, bien claro que aquí y ahora ningún gobierno del signo que sea ni del nivel que sea puede trabajar separado de la sociedad civil. Tenemos que ir de la mano y yo creo que la convocatoria que está haciendo César Duarte a todos nosotros para caminar de la mano con él y con el equipo que ha ido conformando a lo largo de estos meses, seguramente es para, insisto, para hacer un compromiso con ustedes, para caminar juntos de la mano en esta etapa, para enriquecer su proyecto de gobierno y por supuesto que a partir del 4 de julio esa convocatoria cobra vigencia en los planes y proyectos que él va a llevar a cabo seguramente con el apoyo de todos ustedes. Por mi parte, decirles frente a frente, mirándolos a los ojos, que su servidora, bueno, pues tendrá siempre también el mismo compromiso de seguir trabajando con ustedes como hemos venido haciendo. Quizá desde otro ámbito de acción, podemos contar con el apoyo de todos ustedes. Les insisto con este reconocimiento, a nombre de mi marido, y me voy a permitir también, a nombre de la señora Berta Gómez de Duarte, que está, como está ahorita el señor candidato aquí, multiplicándole mis mensajes. Van a ser parte de su quehacer diario. Estoy segura que sí será. Yo no quiero cansarlos más después de esta larga jornada, que sé que ha sido muy fructífera. Dejar aquí el compromiso de trabajo en conjunto y agradecerles de nuevo no solo su participación el día de hoy, sino todos y cada uno de los días que tienen aportando para hacer construir la ciudad, la sociedad en la que todos merecemos y queremos seguir viviendo. Muchísimas gracias.